Hoy voy a compartir con ustedes, hermanos, hermanas, la pastoral misionera. Y quiero hacerlo en dos ámbitos. El primero, explicar la pastoral misionera. Y el segundo, lo voy a hacer desde el testimonio. Porque la pastoral misionera se operativiza a través de las obras misionales pontificias. Entonces, en la segunda etapa, voy a compartir con ustedes la experiencia pastoral de las obras que realizamos Dios mediante en la pastoral que nos ha tocado acompañar. Entonces, con estas breves palabras, yo comparto la presentación y arrancamos ahora con esta presentación. Muy bien. La pastoral misionera. Este tema que voy a compartir con ustedes es de un documento de la POSI, la Pontificia Obra de la Santa Infancia, y habla prácticamente de la pastoral misionera en la evangelización. Si nosotros recordamos las palabras de Jesús en el envío misionero, viene a nuestra mente este envío universal que también se encuentra en el Evangelio de Marcos, pero también lo recoge Mateo. ¿Por qué? Porque nosotros, como discípulos, estamos enviados a hacer discípulos. ¿Para quién? Para Jesús. Por eso sabemos que la misión de la iglesia es hacer efectivo este mandato de Jesús. Por eso, si podemos seguir la lectura, encontramos en el Evangelio de Mateo, dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Este es el mandato expreso de Jesús para la misión universal. Y de aquí se desprende esta tarea de hacer discípulos para Jesús, ser discípulos y hacer discípulos. Este mandato, hermanos, hermanas, abre el tema de la pastoral misionera. Para hablar de la pastoral misionera, debemos de centrarnos en uno de los mayores documentos misionológicos que nos ofrece el Magisterio de la Iglesia, y es la carta encíclica Redentoris Missio del Santo Juan Pablo II sobre la permanente validez del mandato misionero. En esta carta encíclica recogemos este número y dice: ningún creyente en Cristo, ninguna institución de la Iglesia puede eludir este supremo deber, anunciar a Cristo a todos los pueblos. Es decir, nosotros que hemos recibido el mandato de Jesús, que hemos sido bautizados, debemos de anunciar. ¿Anunciar a quién? Anunciar a Jesús. Por eso, nosotros nos vamos a convertir en evangelizadores, es decir, vamos a llevar el evangelio. Tenemos una tarea evangelizadora. Por eso tenemos que recordar, porque vi que hicieron una memoria de estos cursos de formación, han visto la fuente de la misión, la Santísima Trinidad, la comunidad
que se establece la iglesia, la comunidad de los discípulos, los bautizados, ¿qué hace? Llevan el evangelio, anuncian el evangelio. Por eso tenemos una tarea de evangelización. Ahora, nosotros prácticamente tenemos que tener en cuenta, ¿cuál es nuestra primera tarea? Anunciar a Jesucristo. Anunciar su persona, su mensaje, su obra. Más adelante vamos a ver que a esto se le llama el anuncio del querigma. La otra tarea es encarnar este evangelio en los pueblos. Por eso dice, promover los valores evangélicos, ayudar a que la fe que nace y crece con el anuncio se encarne en la vida personal, en las costumbres, en la cultura. Y una de las tareas más importantes es formar y ayudar a madurar comunidades cristianas misioneras. Comunidades que den testimonio, propaguen la fe, comuniquen la palabra y el amor de Dios. Vivas, dinámicas y misioneras, que puedan llegar al compromiso evangelizador. Estas son nuestras tareas al ser discípulos de Jesús. Y por eso las palabras del Papa Francisco están resonando hoy con mucha fuerza al decirnos, somos una misión, yo soy una misión. ¿Cuál es la misión? Anunciar el evangelio. Y ahí está la tarea de evangelización. Pero, ¿qué es el compromiso evangelizador? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, porque nuestro compromiso evangelizador debe ayudarnos prácticamente a anunciar a Jesús. El compromiso evangelizador, hermanos, hermanas, se dan en 5 pasos. ¿Cuáles son estos 5 pasos? Lo vamos a ver. Primero, el testimonio evangelizador. Recuerden que los discípulos, los apóstoles, han dado primero testimonio. Han dado testimonio de su experiencia de fe con Jesús. Si ustedes vuelven a releer los Hechos de los Apóstoles, lo que primero se comparte es el testimonio. ¿El testimonio de qué? Del encuentro con Jesús. Por eso voy a dar testimonio de esta buena noticia, del Evangelio, la buena noticia. El segundo paso es el querigma. Querigma viene de la palabra griega kerizo, que significa proclamar, y el sustantivo querigma en griego significa proclamación. ¿Y qué proclamamos? Proclamamos el misterio pascual, el misterio central de nuestra fe. El contenido del querigma es anunciar la muerte y resurrección de Jesús. Vean que estamos yendo por pasos. Yo doy testimonio del encuentro con Jesús. Proclamo el querigma. El tercer paso, hay un acompañamiento personal. ¿Qué significa esto? Recuerden nuevamente, cuando Pedro en Pentecostés proclama el querigma, mucha gente le va a preguntar, ¿y qué tenemos que hacer? Bautícense. Bautícense en el nombre del Señor. De aquí viene el acompañamiento, porque las primeras comunidades cristianas prácticamente acompañaban al que se convertía, al que se iba a bautizar. No era como en estos tiempos actuales que va y dice, quiero un bautizo para tal fecha.
Mejor si es sin cursillo. No, no, no. En aquellos tiempos, en las primeras comunidades cristianas, las personas se preparaban años para recibir el bautizo. Por eso había un acompañamiento personal por parte de los discípulos, de los apóstoles. El cuarto paso está la comunión eclesial, que como he visto en el repaso que han realizado, han visto la perspectiva de la iglesia, la comunidad. Al dar testimonio, al proclamar el querigma, al ofrecer el acompañamiento, formamos una comunidad. ¿Quién es esa comunidad que viven en el amor, que comparten sus bienes? Son los cristianos, porque siguen a Cristo. Estoy hablando, mirando siempre la primera comunidad cristiana, las primeras comunidades cristianas. Ahí sí crece la comunión. Vean que hay muchos desafíos ya para nuestro tiempo, porque hoy en día, cuando una persona va a la misa, no conoce al otro y no se efectiviza la comunión. Podemos estar todos juntos, pero no nos conocemos. Es un reto grande para todos nosotros. Seguimos. Y el quinto paso en este compromiso evangelizador es el compromiso misionero. Así como los otros han dado testimonio de esta fe, han proclamado este querigma, han realizado un acompañamiento, han formado una comunidad, yo también voy a salir a anunciar. Estos son los cinco pasos del compromiso evangelizador. Testimonio evangelizador, querigma, acompañamiento personal, comunión eclesial, compromiso misionero. Mirando siempre, hermanos, hermanas, la vida de las primeras comunidades cristianas. Esto que parece tan perfecto, tan bonito, lo tenemos que hacer ahora efectivo, vivo, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias locales. Por eso, ahora sí, vamos a ver en qué consiste la pastoral misionera, mirando este compromiso evangelizador y nuestras tareas. Pastoral misionera. Pastoral misionera al estilo de Jesús, el buen pastor. Jesús conoce a sus ovejas. Jesús es el buen pastor que sana la herida, que las protege. De ahí viene la palabra pastoral, el pastoreo. Pero nosotros le ponemos el énfasis de pastoral misionera. ¿Por qué? Recordemos el compromiso evangelizador. No solo me hago parte de una comunidad, sino que voy a salir a anunciar. Nosotros tenemos que mirar nuestra realidad y todas las actividades que realizamos. Si ustedes miran prácticamente su parroquia, todas las actividades que realizan, van a verlo de manera especial las actividades evangelizadoras, ¿verdad? Dentro de todas las actividades evangelizadoras, el corazón de todas estas actividades, el dinamismo fundamental está en la pastoral misionera. Ojo aquí, ojo. La pastoral misionera no es un grupo aparte. No hay un grupo de jóvenes misioneros. Recuerden que todos somos misioneros. Nuestro nombre es cristiano. Nuestro apellido es misión. Por eso en la pastoral no hay
solo una partecita de pastoral misionera, sino que el corazón de todas nuestras actividades, de todas nuestras actividades evangelizadoras, el corazón, la columna vertebral, si quieren, es la pastoral misionera. Y esto es lo que nosotros tenemos que ayudar a tomar conciencia. Esto es lo que está haciendo el Papa Francisco en este tiempo, en su magisterio. Por eso nos ha dicho desde el V Congreso Americano Misionero, recuerdan, ¿verdad? El Evangelio es alegría, anúncialo. Vean, con esta imagen que les pongo. En una comunidad, en una iglesia local, tenemos una pastoral. Puede ser una pastoral de niños, puede ser la pastoral juvenil, puede ser la pastoral familiar, puede ser la pastoral litúrgica, puede ser la pastoral social, puede ser la pastoral educativa, la pastoral rural, la pastoral urbana. Todas son estas actividades misioneras. Quienes trabajan con niños, con jóvenes, con familias, con cáritas, liturgia, grupos, monaguillos. Estas son nuestras actividades misioneras. Y el corazón de todas estas, como les digo y le pongo énfasis, es la pastoral misionera. Todas estas actividades deben tender siempre a la misión. Con este gráfico creo que se va armando. La pastoral misionera es parte de la evangelización que ayuda a que los bautizados sean conscientes de su compromiso evangelizador, de ser discípulo misionero y hacer discípulos misioneros. Aquí estamos efectuando el mandato misionero de Jesús. Hasta aquí quisiera saber si tienen alguna pregunta, si vamos en hilo. ¿Alguien, alguna duda? ¿Puedo escuchar la interrogante tal vez de una persona? O si no, vamos adelante. Padre, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, sí, le entiendo lo que usted dice de que básicamente toda pastoral tiene que partir de la misión. Sí. Pero en las realidades parroquiales normalmente no sucede de esa forma. O sea, en las realidades parroquiales muchas de las parroquias parten de la catequesis. Otras tantas parten de la vida de comunidades. O sea, y toman como misión un añadido de decir, ah, ya vamos a hacer misión cuando estemos bien formados, cuando estemos bien fortalecidos, cuando seamos más numerosos, ahí vamos a salir a hacer misión. O sea, hay esa visión desde los sacerdotes, desde muchos párrocos hay esa visión. Entonces, llegado el momento, a la hora de la verdad, las personas que están en las parroquias piensan de que no, pues misión es cuando estemos súper formados y cuando seamos capísimos en teología, ahí vamos a salir a hacer misión. Queriendo un poquito tomar la misión como lo hacen los hermanos evangélicos, ir tocar casa por casa, y muchas personas tienen ese criterio de misión. Entonces, que mi pregunta iba en ese sentido de decir, lo que nos plantea es algo, digamos, el ideal, así debería ser, pero en nuestras realidades actualmente no se lo aplica de esa forma. ¿Cómo podemos hacer para empezar a aplicar eso, empezando por nuestros párrocos y por nuestros consejos, por nuestros coordinadores en los grupos diferentes que tenemos? Gracias. Muy bien. Pedro, ¿verdad? Sí, exacto. Muy bien. Muy bien has dicho, Pedro, porque parece esto todo ideal, ¿verdad? Miren, y también aquí pongo énfasis.
Esto es lo que se llama pastoral de conservación. Lo que ha dicho Pedro es un ejemplo de pastoral de conservación. No está el dinamismo misionero. Y tiene mucha razón de decir Pedro, esto parece que está muy lejos porque en las parroquias son muy diferentes. Es porque todavía no hemos tomado conciencia de que somos misioneros. Pero cuidado, que no nos vamos a pelear con el párroco, con el obispo, con las hermanas, ni entre nosotros. Lo que el Papa Francisco quiere que sea una misión en transformación. Recuerden lo que dice la Evangelii Gaudium, una iglesia en transformación misionera. Estamos en este paso. Y la pastoral misionera tiene estos pasos. Pedro, la pregunta que tú tienes la voy a responder en esta exposición de los pasos de la pastoral misionera. Pero muy bien tu observación, porque generalmente pasa eso en la realidad. Eso es lo que se llama pastoral de conservación. Esperamos a estar formados. No, ustedes todavía no. No, no, no. Todos somos misioneros. El bautismo ya nos da esa dignidad de ser misioneros. ¿Ok? Vamos a continuar y espero responderle a Pedro con esta pregunta que ha lanzado. Continuamos entonces. Padre. Sí. Yo tengo también una pregunta, ¿no? ¿Ya? A veces que cuando hacemos misión no hacemos el acompañamiento personal que nos piden, ¿no? Vemos que nosotros como personas o como laicos que estamos dentro de las iglesias no estamos haciendo el acompañamiento como hace rato dijo el hermano, como los evangelistas hacen los acompañamientos necesarios. Pero sí. Y a nosotros nos falta mucho, ¿no? A partir de nuestro párroco o de parte de algunas parroquias que a veces nos hacen, digamos, un alto, ¿no? Hasta aquí nomás llega su de ustedes, su misión, y no pueden ir más allá. Entonces, ¿el por qué los párrocos nos ponen ese alto? Muy bien, María Ruth. Por eso, vuelvo a decir, nos hemos acostumbrado a una pastoral caduca, como dice el Papa Francisco, a una pastoral de conservación. Así es, así se han hecho todos los años, así tiene que seguir. Incluso a veces, Ruth, tú lo has dicho, no, usted ya está muy mayor, usted ya no. No, 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 cuidado. ¿Qué nos hace misioneros? Nuestro bautismo. Por eso, nuestro nombre es ser cristianos, nuestro apellido es misión. Somos misioneros hasta el último momento de nuestra vida. Esto es lo que tenemos que cambiar, este panorama. Pero ¿cómo lo vamos a cambiar teniendo esta actitud que el Papa Francisco quiere? Yo soy misión, yo soy misionero. ¿Qué hago? Anuncio la buena noticia. Muy bien, en este grupo ya terminó mi tarea, salgo a otro grupo. Lo que has dicho, a veces nos falta el acompañamiento, pero también no buscamos a quién debemos realmente acompañar. Por eso, la pastoral misionera, ¿cuál es el objetivo? De que despertemos la conciencia misionera. ¿Ok? Pero, como les digo, vamos a ver estos pasos, y aquí quiero que entiendan. No es pelearse con el sacerdote, con el párroco, con el obispo, no. Ni con los animadores. Es tomar conciencia de que somos misión. Y vamos a ver estos pasos, y espero que les pueda iluminar. Muy bien. La pastoral misionera, hermanos, hermanas, tiene acciones. Y cuatro acciones como las
cuatro patas de una mesa. Muy, pero muy equilibrado. La primera, la animación misionera. La segunda, la formación misionera. La tercera, la comunión y organización misionera. Y la cuarta, la proyección o cooperación misionera. Estos son cuatro acciones de la pastoral misionera. Pero ¿cómo se operativiza? ¿Cómo se efectúa? Lo vamos a ver. Primero, la animación misionera. La animación misionera, queridos hermanos, hermanas, es para despertar, avivar y sostener el espíritu misionero universal. ¿Cómo se lo hace? Por medio de la información misionera. Todos hoy en día estamos conectados. Todos podemos tener información de las misiones. Por ejemplo, ustedes me hacían referencia a las misiones de los hermanos evangélicos. Pero también la iglesia tiene misiones. Recuerden que tenemos incluso las misiones que están en tierras de misión, valga la redundancia, y eso debe fortalecernos. La información misionera tiene ese toque para decirnos, la iglesia es misionera, estas son las actividades misioneras de la iglesia, estas son las actividades misioneras de nuestra comunidad. Está también la motivación misionera. ¿Y qué es la motivación misionera? Una vez que yo conozco de las misiones, yo también puedo apoyar, motivo. Y puedo formar una asociación misionera. Y por último, puedo ofrecer un acompañamiento misionero. Estos son los elementos de una animación misionera. Y esto se lo puede hacer en cualquier comunidad. ¿Y comunidad me refiero? A una iglesia local, a una parroquia, a una capilla. No hacemos misiones, pero podemos informar sobre las misiones de la iglesia. Aquí tenemos que dejar aparte el egoísmo. Pero mi comunidad no hace esto, yo no, no. Todo tenemos que mostrarlo. Por eso es la primera parte, animación misionera. Debo mostrar los grupos misioneros, perdón, debo mostrar a los misioneros que han salido, han dejado su patria, han salido de su tierra. Y hay mucho testimonio. En todo esto consiste la animación misionera. El segundo paso de la pastoral misionera está en la formación misionera. En la formación misionera, queridos hermanos y hermanas, prácticamente tenemos que conocer la teología de la misión. Y eso es lo que están haciendo ustedes ahora, en este momento, en este curso. Están conociendo parte de la teología de la misión. Han visto fundamentos trinitarios, han visto fundamentos eclesiológicos. Entonces, ahora están viendo el ámbito de la pastoral. Eso es la formación, la teología de la misión. Y está también la espiritualidad misionera. Y el tercer paso de la formación misionera es la metodología y práctica misionera. Esto que estoy aprendiendo, esto que estoy haciendo oración, ¿cómo lo voy a poner en práctica? Entonces, hay una formación. Y la formación implica tiempo. Un tiempo invertido. Vuelvo a repetir, lo están haciendo en este momento.
animación misionera, formación misionera. Ustedes, como nuevos animadores misioneros, pueden arrancar de esto. Con los niños, con los jóvenes, con las familias, con los enfermos. Más adelante vamos a ver cómo trabajan, les he dicho, las obras misionales pontificias. Está la organización misionera. Aquí, queridos hermanos, tenemos que tener mucho tino, ¿ya? Mucho ojo. ¿Por qué? Porque una comunidad, por ejemplo, la parroquia, el primer animador misionero es el párroco. El primer animador misionero es el párroco. Y en una diócesis, en una iglesia local, el primer animador misionero es el obispo. Y esto trabaja mano a mano. Recuerden, las parroquias son parte de la iglesia local, de la iglesia diocesana. Por eso los párrocos están siempre en constante comunicación con el obispo. Ahora, ustedes, queridos hermanos, por eso vuelvo a repetir, no es pelearse con el párroco que no nos deja hacer nada, no. Es decirle, padre, usted es el primer animador misionero y usted tiene que ser un buen animador misionero para que nosotros despertemos esa conciencia misionera, seamos buenos misioneros. Y lo mismo los obispos. Los obispos, como encargados de una iglesia local, son los primeros animadores misioneros. Yo lo digo también por experiencia. Hago memoria a mi obispo que ha fallecido. Ustedes saben muy bien que Monseñor Eugenio Scarpellini, obispo en la diócesis del Alto, ha dado este testimonio. Frente de los sacerdotes, frente de las comunidades. Entonces, ustedes, queridos hermanos, hermanas, deben recordarles, no reclamarles, que generalmente hacemos eso, ¿verdad? Hay que animarles también. Por eso, animación misionera, formación misionera, organización misionera, y decirle, párroco, padrecito, usted es el primer animador misionero, también a su obispo. ¿Ya? Aunque los obispos siempre están vigilantes, por eso recuerden, ¿no ve? Obispo, ¿qué significa? Viene del griego episcopos, el que ve, siempre está atento. Entonces él te va a decir, sí, soy el primer animador misionero de la iglesia diocesana, de la iglesia local. También esto tienen que contagiarlo al sacerdote, al párroco, porque a veces lo olvidan. Y la cuarta parte está la proyección misionera. En la proyección misionera, queridos hermanos, hermanas, prácticamente nosotros vamos a colaborar en tres formas. Se dice proyección o colaboración misionera. Está la cooperación espiritual. Si bien yo soy parte de una comunidad, de una iglesia local, por la animación misionera me he enterado que hay misioneros en el África. Voy a rezar por ellos. Por la animación misionera me he enterado que están saliendo jóvenes voluntarios de misión por un año a trabajar con personas que tienen lepra. Ah, voy a rezar por ellos. Es una forma de cooperación. La oración es fundamental. Aquí quiero traer a la memoria, ustedes ya lo saben muy bien, a Santa Teresita, ¿verdad? Santa Teresita es doctora de la iglesia, doctora y patrona de la misión, pero ella nunca ha salido a misiones. Ella ha ofrecido constantemente su oración por las misiones. Vean que la oración tiene esa fuerza. Otro elemento es la cooperación material. Ven ahí la imagen
está la hucha del domum, ¿no ve? Está la hucha en el sentido de el colectero, el monedero. Ustedes saben que las misiones también exige movimiento económico. Y cuando, por ejemplo, en el domum, en la infancia misionera, en la obra de San Pedro Apóstol, se ofrece, se recoge esa colecta, estamos ayudando para que las misiones de la iglesia tengan sustento económico. Todo ese dinero que se recoge el día de la infancia, el día del domum, va prácticamente a la ayuda económica de las misiones de la iglesia. Y prácticamente el tercer elemento es la cooperación con misioneros. ¿Qué significa esto? Me he enterado que hay un grupo que va a acompañar prácticamente a los niños de la periferia. Yo quiero ofrecerme como un misionero. Yo también quiero ir de misión. Eso es la cooperación misionera. Ah, hay un grupo de hermanitas que trabaja con indigentes. Ahí voy a colaborar como misionero. Entonces, vean que puedo ofrecer una cooperación espiritual, la oración, una cooperación material, económicamente, o una cooperación de uno mismo o de otros misioneros. Estos cuatro ámbitos, hermanos, hermanas, volvemos a mirar, son los cuatro pilares de la pastoral misionera: la animación misionera, la formación misionera, la organización misionera y la proyección misionera. Y esto nos va a ayudar a tomar conciencia de que somos misioneros. Por eso ustedes, hermanos, hermanas, con esta formación que están comenzando, yendo en curso, ustedes van a poder también ayudar. La pastoral misionera, hermanas, hermanos, también tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Promover las vocaciones misioneras. Y leamos todos juntos. Promoviendo la pastoral misionera, estaremos logrando que haya más laicos misioneros, más sacerdotes misioneros, más religiosos, religiosas misioneras, misioneros, y estaremos respondiendo mejor a esas grandes necesidades, tanto de la misión a dientes como la nueva evangelización de nuestros pueblos. Por eso, cuando les decía, todos los grupos, todas las actividades evangelizadoras deben tener ese corazón misionero, esa columna vertebral misionera, porque nos va a ayudar a tomar conciencia de que ya no que haga el otro, sino de que yo soy misión y yo voy a seguir anunciando la buena noticia, el evangelio. Voy a cerrar esta parte con esta imagen. La pastoral misionera se hará realidad a través de las obras misionales pontificias, que son los brazos de la Iglesia Universal para que la misión esté en pie. Que lo vamos a ver en la segunda parte, que como les dije, ya como una parte más de testimonio del trabajo que nosotros acompañamos en la pastoral en nuestra diócesis. Bueno, a ver, hasta aquí. Si están las hermanitas,
Si tenemos un espacio para, si tenemos alguna duda, algo que queramos que nos puntualice bien el padre, y si no, él también tiene la oportunidad de preguntar a quien guste. Sí. Unos 10 minutos vamos a tomar para preguntas. Vamos a ver que esto es como la parte teórica, ¿verdad? Pero que se pone en práctica. Entonces, si hay alguna duda, pregunta, no sé si a Pedro, a Ruth, que han hecho las preguntas, se les ha iluminado. Recuerden que esto no es mi pensamiento, ¿ya? Esto es lo que ofrece el magisterio de la Iglesia. Y prácticamente el Papa Juan Pablo II ha sido un gran misionero, ¿no? Y ahí le han seguido los otros, con más ímpetu. No digo que los otros no han hecho nada, cuidado, pero el que le ha dado más fuerza ha sido Juan Pablo II. Por eso la Redentoris Missio, esta carta encíclica, prácticamente es también una carta magna para la misión, junto al documento Ad Gentes del Concilio Vaticano II, y también detrás está la Maximum Illud. ¿Se acuerdan, no? El año pasado hemos vuelto a meditar. Pero ahora sí, a ver si tienen preguntas, dudas o comentarios. Sí, padre, es como un comentario y felicitarle, ¿no? Por el conocimiento que nos comparte. En realidad, mi pregunta tal vez es de que cuando hacemos nosotros como laicos la misión, vamos, digamos, a invertir, pero como usted o algunos hermanos siempre vemos dentro de la Iglesia egoísmos y también hay, digamos, una forma de ser yo, como se dice, ¿no? Yo todo y no comparten, digamos, a veces lo que sabemos y lo que podríamos dar a nuestra comunidad. Pero vemos que dentro de la Iglesia hay mucho egoísmo y mucho personalismo, tendríamos que decir. Son muy personales las acciones que van desarrollando dentro de nuestras parroquias. Y a veces el párroco da curso a esa situación cuando deberíamos de compartir, yo pienso, el saber de todos y el entender y ver esta misión y el amor de Dios que se nos da, de Jesús, que como nos dice, el amor de Jesús es para todos y Jesús nos ha enseñado a amar. Muy bien. Mira, Ruth, María Ruth, veo el nombre. Es algo muy importante lo que tú has dicho. Pero recuerda que en la viña del Señor hay de todo. Y lo primero que hace un misionero es no desanimarse. Ah, no, es que él ya está trabajando con los jóvenes. Yo ya no puedo ahí trabajar. Es que ella ya está con los niños. Él ya está con las familias, para mí ya no hay nada. No, en la viña del Señor hay de todo. Por eso el Papa Francisco, ¿qué nos ha dicho la última vez? No se dejen robar la alegría para la misión. Tenemos mucho, mucho trabajo en la viña del Señor. Hay muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio. Por eso no hay que desanimarse. Ya hay grupos definidos de catequesis, como lo han dicho, de liturgia, de los jóvenes, del coro. Pero, ¿quién se ocupa de los mayores? Ya, yo voy a ir como buen misionero. Siempre, siempre van a encontrar gente que todavía no está viviendo la alegría del Evangelio. Y ahí está nuestra tarea, de ir a los más alejados. Recuerden, Jesús no se ha quedado en el centro, ha salido a las periferias. Por eso el Papa Francisco ha dicho, salir a las periferias.
no nos quedemos en el centro, porque si nos quedamos en el centro estamos cuidaditos, estamos protegidos. Estamos haciendo lo que siempre hacemos y lo que siempre se hacía. No, no. Si tomamos conciencia de que somos misioneros, debemos de salir. María Ruth, graba eso en tu corazón. Debo de salir. Si en mi comunidad, ya hay grupos, debo de salir. Y tal vez te van a seguir otros. Ahí hay que dar un pasito. Por eso, ¿se acuerdan, no ve? En la proyección misionera ya no solo está la cooperación espiritual, la oración o la cooperación económica, sino también está la cooperación con misioneros. Yo me ofrezco como misionero. Yo voy a salir. Y eso todavía en muchas comunidades nos está costando. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque tenemos una pastoral de conservación. Así es y así tiene que ser. No, así que se quede porque está bien. Y a veces eso no nos ayuda. Hay que, como diría un teólogo, descentrarnos. No tenemos que solo estar en el centro, tenemos que salir como Jesús. Y vean que Jesús, en su ministerio, ha encontrado de todo tipo de personas a las que les ha anunciado que el reino de Dios está cerca. Bueno, estoy hablando mucho. Quiero escucharles a ustedes si hay preguntas. Gracias, María Ruth. Gladys, a ver, he visto que ha levantado la mano. Sí, padre. Buenas tardes. Buenas tardes. Algo, digamos, en esta parte de la formación, ¿no? Donde nos dice metodología misionera, ¿no? Entonces, nosotros como laicos que estamos viviendo en este tiempo, en esta pandemia que estamos haciendo desde nuestras casas, tal vez, bueno, ahora ya recién abrieron las puertas de las parroquias, ¿no? ¿Cómo uno puede tener un material, por decirle, para poder a las personas hacerlo, a esas personas que no lo han podido velar a sus difuntos, a esas personas que tal vez fallecieron ahí y no lo vieron? O sea, en la parte de la metodología, algún material, digamos, por decirle, las novenas de las casas, cómo darle. Nosotros buscamos por internet y le damos ya algo, ¿no? Entonces sería bonito eso, tener algo para acompañar a la familia, acompañar en ese momento que ahora tal vez ustedes están allá en La Paz viviéndolo como nosotros lo vivimos más fuerte acá en Santa Cruz, cuando no había parroquia, cuando todo estaba cerrado y la gente buscaba. Estuvimos haciendo por Zoom novenas y nos pedían, ¿no?, la familia. Y tuvimos que improvisar, a ver, busquemos una partecita de aquí, como un rosario, digamos, ¿no? Pero a veces las personas no están acostumbradas a rezar un rosario completo, esa familia. Entonces, algo como sea de esperanza, sea de motivación, si algún material tuvieran, digamos, padre, para poder seguir acompañando a estas familias. Gracias. Muy bien, Gladys. Y creo que has tocado algo muy importante que hemos vivido en este tiempo, ¿no? Ahí ya la conferencia se va a poner a trabajar para ofrecer los materiales, porque la conferencia, la sección Misiones y Obras Misionales Pontificias tiene materiales, ¿no? También está la página de Bolivia Misionera. Ahora, lo que usted decía, Gladys, es muy importante. Creo que en este tiempo nos ha tocado entrar a los medios, sobre todo de las redes sociales. Nuevamente a la tele, a la radio, por las transmisiones de la misa, para llegar a los más alejados. Y en este tiempo, sobre todo por cuidarnos de la pandemia. Creo que ha sido un reto, yo lo veo así, que prácticamente la iglesia ha superado, ¿no? Aunque recuerden que también el Papa Francisco ha dicho, cuidado que no es lo mismo vivir una misa desde las redes sociales
como generalmente se celebra en la liturgia, ¿no? Ahora, lo que usted decía también es animación misionera. Por ejemplo, compartir una oración. O yo puedo elevar una oración, puedo escribirla, la puedo compartir. Ya ese es un método, un material que estoy compartiendo. Yo hablo ahorita como sacerdote, yo comparto con algunas personas oraciones, ¿no? Porque me dicen, padre, necesito una oración, no puedo, este día tengo un compromiso laboral. Le voy a enviar una oración del trabajo. Récelo con el corazón. Miren que hemos entrado a los medios, ¿no? Entonces, yo creo que los encargados están tomando apuntes y sí, de los materiales sí es necesario, pero enfocando a este tiempo, muy bien lo ha dicho Gladys, que necesitamos más materiales, ¿verdad? Más materiales para llegar por estos medios, sobre todo al mundo de los jóvenes, que es un gran reto hoy en día. Muchas gracias. He visto que también ha levantado la mano Carola, creo. Con esa pregunta más cerramos. Gracias, padre. Muy buenas tardes a todos. Un saludo desde Tarija. Sí, justamente una pregunta era la que yo quería realizar, como ya lo ha tocado el tema de la señora Gladys, es cómo vamos a evangelizar a los jóvenes, ¿no? Hoy en día, en tiempos de pandemia, ¿no? Donde realmente los jóvenes necesitan mucho de la palabra de Dios, de la evangelización. Tengo hijos jóvenes y por eso pregunta, mi interrogante, porque es bien difícil llegar a los jóvenes, ¿no? En este tiempo. Y más bien deberíamos aprovechar este tiempo de la pandemia, que a veces, ¿no? Como dicen, no hay nada, quien no venga, para que los chicos también puedan, ¿no? Conocer un poco más de lo que es la iglesia, el servicio, los carismas que hay en la iglesia. Entonces, no sé, a ver, usted padre, si nos puede dar algunas tácticas para poder llegar a los jóvenes. Gracias. Muy bien, Carol. A ver, yo les digo, comparto también las experiencias y creo que ahí se rompen los esquemas de egoísmo e individualismo, ¿verdad? Yo les comparto lo que están haciendo en la diócesis, por ejemplo, la pastoral juvenil, la pastoral vocacional. La pastoral juvenil ha armado una red de encuentros por las plataformas virtuales de animación. Y ustedes saben que gracias, pero a todo el esfuerzo que le ponemos y sobre todo el magisterio que nos indica de la iglesia, hay meses muy específicos, ¿verdad? Por ejemplo, les digo desde las experiencias que se trabajan en la diócesis. En mayo han hecho un concierto a la Virgen María. Le han cantado desde las parroquias y lo han unido en un concierto virtual. Hay coloquios sobre la vida de los santos. Hay coloquios sobre los misioneros. Entonces, estos elementos también se deben de compartir. Porque ahorita yo les estoy compartiendo lo que se está haciendo, por decirles, en mi iglesia local, en mi diócesis. Y por si acaso alguien me dice, en Tarija estamos haciendo un rosario compartiendo una imagen en cada comunidad. Eso es animación misionera y va a fortalecer el espíritu misionero. Entonces, esos detalles, como decía Carola, tenemos que tomarlo en cuenta porque hoy los jóvenes y también los niños están en el campo de lo tecnológico. Todos tienen un celular y se pueden hacer cadenas, ¿no? Entonces, ahí hay que aprovechar, hermanos, hermanas, todas estas experiencias. Y no digamos, es que ellos lo hacen así. No. Todo nos ayuda. Todos los elementos que las iglesias elaboran nos ayuda también para promoverlo en nuestras comunidades.
Perfecto, gracias, padre. Muy bien. Y Carola, para cerrar, hay también el grupo de homies, que lo vamos a ver más adelante en las obras misionales, ¿ya? Y en Tarija tienen un buen grupo de homies. Sí, tenemos un buen grupo de homies, sí, es muy cierto, padre. Sí, muy bien. Creo que vamos a ponernos en pie para que no nos cansemos. Voy a intentar hacer esta dinámica que no lo hacía hace tiempo. A ver, vamos a ponernos en pie. Ahí donde están, pónganse en pie. Porque vamos a entrar a la segunda parte y ya no va a ser muy pesado, pero para no dormirnos, ¿ya? A ver, nos vamos a poner en pie. Esta dinámica dura solo un minutito. Si ustedes lo cuentan, dura solo un minutito, ¿ya? Y es facilito. Mi mano derecha, mi mano izquierda, mi pie derecho, mi pie izquierdo, ¿ok? Esta dinámica, como les digo, dura un minuto. Vamos a estirar así. Vamos a hacer esto. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. A ver ustedes. Veo por si acaso. Veo eso. Pero cuenten. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora vamos a reducir a 4. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1, 1, 1, 1, 1. Nos hemos estirado y es una dinámica de un minutito, ¿ya? Para que no nos durmamos. Por ahí parece que estoy haciendo dormir a algunos. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Hasta aquí hemos visto qué es la pastoral misionera. Y como les había dicho, esta pastoral misionera se efectiviza, se operativiza a través de las obras misionales pontificias. Voy a compartirles ahora, como les dije, el testimonio de nuestra diócesis en el trabajo de estas obras, ¿ya? Que en otras diócesis pueden ser tal vez mejores, ¿ya? Pero esto nos ayuda, como les digo, a compartir, o a mejorar, o a aumentarle alguito. Todo nos ayuda, todo. Ahora sí, vemos. Las obras misionales pontificias. ¿Qué son las obras misionales pontificias? Queridos hermanos y hermanas, las obras misionales pontificias son instancias que han nacido en el seno de la Iglesia por inspiración de hombres y mujeres de fe, de compromiso misionero. Son cuatro obras, por eso aquí vemos a cuatro fundadores. Uno puede hacerse la pregunta y decir, ¿qué son las obras misionales pontificias? Y nosotros responderíamos, el nacimiento de las obras misionales pontificias se debe a la inspiración del Espíritu Santo, que impulsó a mujeres sencillas, a un obispo, a un sacerdote, que se convirtieron en los fundadores de los movimientos de colaboración misionera en la Iglesia. Son obras, ¿por qué?
porque es el resultado de un trabajo permanente. Está en constante trabajo. Se distingue de una actividad apostólica transitoria y representa una organización eclesial universal. Son misionales. ¿Por qué? Porque nos educan en el espíritu misionero universal. No solo soy misionero para mi comunidad, para mi iglesia local, sino para la iglesia universal. Por eso puedo salir de misión a otras comunidades, cruzar la frontera. Seguimos, dice, y nos llevan a compartir la fe en Jesucristo, los recursos económicos, espirituales y humanos con las iglesias y comunidades nacientes, o ahora también se dice con las comunidades necesitadas, donde son las comunidades de misión. Son pontificias. ¿Y qué significa que son pontificias? Que están aprobadas expresamente por el Papa como obras evangelizadoras misioneras de la Iglesia. Es decir, el primer responsable de estas obras misionales es el Papa. Por eso el Papa va a nombrar a los encargados de cada una de las obras misionales pontificias. Vamos a ver. Son cuatro obras. Su espíritu es la colaboración a la obra misionera en todo el mundo. Está la POF, que es la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe, fundado en 1822. Está la POSI, la Pontificia Obra de la Santa Infancia, fundado en 1843. Y está la POSPA, la Pontificia Obra de San Pedro Apóstol, fundado en 1889. Y está por último la PUN, la Pontificia Unión Misional, fundado en 1916. Vamos a ver estas cuatro obras, qué es lo que hacen, y con alguna experiencia que, como les dije, de nuestro acompañamiento en la diócesis nuestra. La Pontificia Obra de la Propagación de la Fe fue iniciada, fundada por Paulina María Haricot, y lo que busca esta Pontificia Obra de la Propagación de la Fe es suscitar el interés por la evangelización universal en todos los sectores del pueblo de Dios. Esta Pontificia Obra de la Propagación de la Fe, hermanos y hermanas, es una de las grandes y principales de las cuatro obras y trabaja generalmente con jóvenes, los animadores misioneros, con familias y prácticamente con los enfermos. Estas son fotos del Domum, que lo vamos a ver ahora, porque la actividad central de la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe es el Domum, el Domingo Mundial de las Misiones. Esta obra presta los siguientes servicios. Prácticamente impulsa a los jóvenes misioneros. Aquí en Bolivia se conoce como la JOMIP. Están las familias misioneras. Están los enfermos misioneros, como les decía, y prepara y anima la Jornada Mundial de las Misiones. ¿Cuándo? El cuarto domingo de octubre. Y promueve la colecta por las misiones.
Entonces, la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe celebrará con énfasis el Domingo Mundial de las Misiones. Estas son imágenes del Domum que fueron celebradas en nuestra diócesis. Siempre a la cabeza de nuestro obispo. Está la segunda obra, que es la Pontificia Obra de la Santa Infancia. Esta obra fue fundada por Monseñor Carlos Augusto María de Forbin-Janson, en Francia, y desarrolló un movimiento de niños cristianos para la ayuda y la salvación de los niños, a efecto prácticamente de la pobreza, de los tiempos de guerra que habían quedado huérfanos. Entonces, Monseñor Forbin-Janson promueve que los niños ayuden a otros niños. Y por eso nace así esta Pontificia Obra de la Santa Infancia desde el 19 de mayo de 1843. ¿Qué hace la Pontificia Obra de la Santa Infancia misionera? Ofrece la Escuela de Animadores Misioneros, que generalmente se llama ESAM, y se da en dos etapas. Escuela de Animadores Misioneros 1 y 2. Está también la Escuela de Líderes Misioneros, para ser animador misionero, ELMI, que se le conoce, y prepara y anima la Jornada de la Infancia y Adolescencia Misionera, aquí en Bolivia conocida como la IAM. ¿Cuándo? El tercer domingo de Pascua. Prácticamente esta Pontificia Obra de la Santa Infancia también estimula la recogida eficaz de ayuda económica a favor de las necesidades de los niños en tierra de misión. Es decir, la colecta que se recoge en la Jornada de la Infancia y Adolescencia Misionera concretamente va a ir como apoyo a proyectos donde acompañan a niños, comedores, orfanatos, donde está prácticamente la presencia de la iglesia como misión. Y aquí algunas fotos de nuestras jornadas de la infancia y adolescencia misionera. Generalmente los celebramos en parroquias y siempre nos acompañaba nuestro obispo, muy animoso, ¿no? Entonces, cada jornada de la infancia y adolescencia misionera vamos visitando las comunidades y celebramos. Es una manera también de animación y motivación misionera. Esa es una formación de animadores misioneros, un ESAM, y donde también hacen su compromiso y su promesa para ser animadores misioneros. La tercera obra, que es la Pontificia Obra de San Pedro Apóstol, fue iniciada, fundada por Juana y Estefanía Bigard, una mamá con su hija. Juana Bigard y Estefanía Bigard dedican todo su esfuerzo a la preparación de los jóvenes para el ministerio sacerdotal en los países de misión. Y en el año 1894 lanza el primer manifiesto de la obra de San Pedro Apóstol, que inicia ya sus actividades para mandar a que estos jóvenes se formen para salir a tierras de misión.
Esta obra, la pontificia obra de San Pedro Apóstol, hermanos, hermanas, va a colaborar en los siguientes servicios. Invita a colaborar en la formación de los candidatos al sacerdocio mediante la ayuda espiritual y material. Aquí en Bolivia, por ejemplo, lo vamos a ver en el tercer punto, es conocido prácticamente como el cuarto domingo de Pascua, ¿no ve? El cuarto domingo de El Buen Pastor, ¿ya? Esa es la actividad más grande que tiene la POSPA, la Pontificia Obra de San Pedro Apóstol. También ayuda a las casas de formación de los aspirantes a la vida religiosa, ya sea rama femenina o rama masculina. Y los fondos obtenidos, es decir, la ayuda económica, van destinados a becas, a construcción y desarrollo de seminarios menores y mayores. Y aquí está lo que les decía. En Bolivia la colecta se recoge el cuarto domingo de Pascua. Es decir, cuando escuches de qué es el cuarto domingo de Pascua y se ofrece la jornada vocacional para la formación de sacerdotes y la vida religiosa o consagrada, esa colecta apoya a la formación. Aquí tenemos una foto de los seminaristas de cuarto año de teología, y prácticamente esta obra también va dirigida a los seminaristas, a los aspirantes a la vida consagrada, y formarlos y animarlos para la misión, que salgan formados con espíritu misionero. Aquí en Bolivia está empezando el proceso, por eso alguien decía, pero algún padre no sabe, algún padre no entiende. Desgraciadamente sí, porque recién está entrando el impulso. En otros países, en otras iglesias, es una obra que trabaja codo a codo con los seminarios. Y por eso los sacerdotes tienen este espíritu misionero, ¿ya? Entonces eso también tenemos que entenderlo. Y la cuarta obra es la Pontificia Unión Misional, la PUM. La PUM es fundada por el padre Paolo Manna y funda la Unión Misional del Clero. Busca la sensibilización y la formación misionera de los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, formandos y laicos comprometidos con intención de trabajar unidos en las misiones. La PUM prácticamente debe ofrecer y brindar la animación, formación e información misionera por medio de cursos de misionología y actualización misionera. Si ustedes se preguntan, ¿quién está pagando todo este encuentro que estamos haciendo por virtual? ¿Quién, o sea, no pagando en el sentido a los expositores, sino pagando, de dónde viene el dinero para que podamos tener el internet, podamos buscar todos estos medios? Ayuda bastante esta obra misional. Un ejemplo más claro, si un sacerdote quiere salir de misión a otra comunidad fuera del país, hermanos, hermanas, debe primero formarse e informarse sobre la misión. No es que sale y dice, ya voy a ir de misionero, no. Lo mismo también con ustedes. Si alguien va a decir, yo quiero ir de misión, también debe formarse e informarse de la misión. Y como lo dice aquí, por medio de cursos de misionología y actualización misionera.
En este caso, vuelvo a repetir, ustedes están recibiendo una formación en el campo de la misión. Y aquí una foto con los sacerdotes. Y como les dije, no se trata de reclamarles, se trata de recordarles que los sacerdotes y la vida consagrada son los primeros animadores misioneros, responsables de las comunidades. Entonces también esta obra va formando e informando a los sacerdotes sobre el campo de la misión. ¿Hasta aquí? Ay, no, qué loca. Hasta aquí, queridos hermanos, hermanas, las cuatro obras misionales pontificias, pero quiero subrayar esta parte sobre el tema de las ofrendas, ¿ya? Porque a veces escucho comentarios, dicen, pucha, la iglesia tiene plata, ¿dónde está esa plata? ¿Por qué no ayuda a los pobres? Y ahorita les he dicho, ¿no? En la jornada de la infancia misionera hay una colecta. Podemos ayudar económicamente. En el Domum hay otra colecta. Podemos ayudar económicamente. En la pontificia obra de San Pedro Apóstol hay otra colecta. Queridos hermanos y hermanas, estas ofrendas que se recogen en la jornada de la IAM y del Domum van a un fondo de solidaridad que está ciertamente en Roma. Pero vamos a escuchar muy bien esto porque esto les va a ayudar también a ustedes para guiar a otras personas que, como repito, siempre dicen, ¿no? La iglesia tiene plata, ¿dónde está esa plata? Lo van a ver. Las ofrendas de los fieles a las obras misionales pontificias son recogidas en todas las parroquias y en toda la diócesis de todos los ritos del mundo y se constituye un fondo de solidaridad para dar vida a un programa de ayuda universal. Su finalidad es la ayuda económica a las iglesias en territorio de misión. Por ejemplo, en Bolivia, ¿contamos con tierras de misión, con territorios de misión? Sí. ¿Cuáles son? Son aún los vicariatos apostólicos, como el de Beni, como el de Camiri, como el de Ñuflo de Chávez, Pando y Reyes. Entonces, todas estas colectas que se recogen, queridos hermanos, ciertamente van a llegar a toda la Iglesia Universal, sobre todo donde hay proyectos de misión, ya sea trabajo con niños, con jóvenes, con personas mayores, van a llegar con preferencia a estos territorios de misión. ¿Ya? Y por eso se ayuda económicamente para que los esfuerzos de evangelización, de desarrollo eclesial y social, sea también de educación o asistencia. Y esto está en los estatutos de las obras misionales pontificias. Eso quiere decir que cuando ustedes dan esa colecta, no se queda con el padrecito, sino que el padrecito esa colecta manda a la diócesis y la diócesis manda a Roma. Y de Roma ve todos los proyectos que hay alrededor del mundo y reparte equitativamente el dinero. Es una colaboración grande. Las obras misionales pontificias, queridos hermanos, hermanas, como les decía, son a la cabeza del Papa, lógicamente del Colegio Episcopal como cuerpo eclesial, y también a las iglesias particulares que son las diócesis, los vicariatos, las arquidiócesis,
las prelaturas, dice en los estatutos que deben ocupar un primer lugar en toda la obra de evangelización, pues son medios para difundir entre los católicos desde la infancia, porque vean que la pontificia obra de la Santa Infancia trabaja con los niños, con los adolescentes. Desde la tierna infancia, el sentido verdaderamente universal y misionero, y para estimular la recogida eficaz de subsidios en favor de todas las misiones, según las necesidades de cada una. Eso está recogido en Adyentes 38, y el objetivo de la OMP es, como les decía también, suscitar vocaciones adyentes de por vida, tanto en las iglesias antiguas como en las iglesias jóvenes. Y quiero cerrar en esta parte con lo que dice el Papa Juan Pablo II, santo. Él escribe en la Redentoris Missio, dice: recomiendo vivamente que se oriente cada vez más este fin su servicio de animación. Es decir, las obras misionales pontificias deben ser, hermanos y hermanas, las que deben animar la misión en nuestras comunidades y en las iglesias locales. Por eso, nosotros tenemos la sección en la Nacional de las obras misionales pontificias. Hace rato, Isabel, decía, ¿de dónde podemos encontrar material? Necesitamos materiales. Está la obra en la sección nacional que nos ofrece los materiales de animación misionera. ¿Ya? Seguramente al final del curso les dirán cuáles son los materiales. Hay muchos materiales, solo que a veces no los conocemos. Entonces, con esto quiero cerrar y prácticamente mostrando a cada uno de ustedes que son cuatro obras misionales pontificias por las que la pastoral misionera se va desarrollando y despierta el espíritu misionero que cada uno de nosotros tenemos por derecho desde el bautismo. Bueno, hasta aquí quiero compartir y espero que haya podido transmitirles un poco, pero como les dije, estas obras en cada diócesis, en cada iglesia local, se acompaña pastoralmente. Entonces, algunos de ustedes ya deben tener experiencia. Por ejemplo, el tema de los jóvenes misioneros que pertenece a la propagación de la fe, ¿no?